Señoras y señores, nos vamos convocando prioritarios A de la categoría menores. Avanza con el número 1212, el ganador de la edición anterior de menores, Dante Almirón. También lo tenemos a Camilo Moyano con el número 1724, el 2081, Francisco Romero, 2722, Lenny Renacho, 3226, Fabricio Ceballos, 4032, Omar Rivero Ortiz, y el número 4046, Salvador Barrera. También pasamos a convocar categoría prejuveniles prioritarios A, con el 1214, Juan Cruz Pautazo, 1215, Pablo Bonsignori, 1216, Luciano Ariza, 1217, Nazareno Terraza, 1222, Alejo Paván, 1537, Samuel Sotomayor, el 1914, Facundo Castro, 3614, Juan Ignacio Pereira, el 3912, Mateo Carrizo, 3957, Nicolás Ferreira Catala. Y ahora nos vamos con los prioritarios A de categoría juveniles. Nos vamos con el número 1218, Nehuel Holguín. ¿Quién tenemos que convocar? Con el 1219, a Ignacio Martínez. 1220, Luciano Berencesi. 1221, Lisandro Gabriel Suárez. El ganador de la anterior competencia, Joaquín Reyes, con el 1249. También lo llamamos al 1251 de Matías Larraona, el 1253, Santiago de Martos, 2802, Ignacio Farías, 3165, Lautaro Alba, 3581, Luis Martínez Romero, y el 3979, Lucas Ramírez. Nos quedan 4 minutos para una nueva largada, sin dudas. Y ahí me lo anticipaba también Oscar El Negro Calderón, que me decía, se viene un momento también, no es que los hombres seamos, no tengamos onda, no, sí tenemos onda y energía. Pero en este deporte ellas se destacan también porque le traen todo el power, las mujeres traen todo el power siempre a las largadas y ponen una energía increíble y hermosa. Por eso vamos a estar acompañándolas cuando aparezcan ahí. Están como esperando su momento y eso va a suceder ahora, en unos minutitos nada más. Ya estamos muy cerquita, estamos en las últimas largadas del desafío de Pinto. Latiendo bien fuerte, lo más grande de América. Estamos en menores, prejuveniles y juveniles. Fede, bajame música nada más y ya volvés a poner este mismo tema, que está lindo lo que venga por ahí. Y yo vuelvo a insistir y a repetir lo mismo y no me voy a cansar de hacerlo. Para eso estoy acá, para conectar un poquito la energía que está del otro lado, los nervios, la incertidumbre. A veces uno prepara todo, pero hay que estar en el momento y ahí empujar. Hoy es el día que visualizaron, que soñaron, que planificaron, una vez decidieron inscribirse a esta carrera, la más grande de América, y hoy eso va a suceder. Que no sea una mañana más, que no sea un día más, vamos a estar esperándolos con esa medalla, ¿ok? Así que familia, amigos, los que están acompañando, liberamos manos y una vez más preparamos el aplauso bien fuerte para esta nueva largada. Dale, juveniles, menores, por eso el aplauso tiene que ser con todo, porque acá está también el semillero, los que vienen ahí empujando, y prejuveniles, que también agradecen este momento, porque se viene la largada de ellos, y cuando pasen por acá, tiene que flotar de energía esta tribuna. Música, Fede, y nos quedan 1 minuto y medio nada más para esta nueva largada. Quedan poquitas, aguante, corazón, aguante. ¿Hay alguno que esté acá en la tribuna que tenga a alguien en esta largada? ¿Hay alguno que esté? Mirá. ¿Hay alguien, Teresa Lena, estar ahí en la largada? Sí, está.
pegale el grito. Claro que sí, dale. Vos también tenés ahí. Qué lindo. Vos avisame, Vero. ¿Estamos a un minuto? Estamos a un minuto, Pablito. ¿Quién tenés? A Facundo, saludos para Facu. A Benja. A Benja. A Tomás. A Nico. Al Bocha. A Berizzo. A Mateo. Uno. Mateo de Uruguay. Nombramos un par, ¿eh? Ahí deben estar arriba de la bici. A Diego. Vamos todavía. Alejo. Muy bien, ¿eh? Qué lindo momento que generamos. Dale, negro. 30 segundos y largamos. Gonzalo. Faltan 20 segundos. 15. ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Bebo! 10 segundos. 5. ¡Ay, que son los aplaudidos fuerte! ¡Mírenlos! ¡Se van los menores! ¡Prejuveniles! ¡Juveniles! ¡Miren cómo van! ¡Miren cómo van! ¡Miren la energía de ellos! ¡Van despacito estos conciertos! Que toman ya encarando estas idas y vueltas, estas curvas tan lindo, es un momento hermoso.